celebra en los recintos militares, y eso está bien, porque se celebra una batalla. La libertad de los pueblos, y de este en particular, fue históricamente sobre todo fruto de un pueblo movilizado. Acordémonos que estuvimos celebrando hace poquísimo el bicentenario del primer grito de la independencia, 1809. En 1811 y 1812, ahora vamos a celebrar esos bicentenarios, precisamente barrios como este fueron quienes encendieron esa llama de la libertad. Mañana es 24 de mayo, ¿verdad? Vamos a rendir un homenaje a todos los patriotas, gente que salió de nuestros barrios, de los barrios de Quito, que vino de otras ciudades, de otros países a luchar. ¿Cómo vamos a homenajearlos? Vamos a pintar en el piso 3.000 metros cuadrados unas hojas de laurel y unas hojas de palma. Las hojas de laurel representan victoria y las hojas de palma representan triunfo. Estas hojas están en el escudo, no sé si ustedes han visto.